Vamos a ver por qué los pacientes que tienen insuficiencia renal, per se no porque tengan una patología preexistente, sino pues nada más por la edad, porque estos pacientes no van a tener un aumento de creatinina. Primero vamos a ver por qué los pacientes de manera general que tienen daño a los riñones, o sea que tienen insuficiencia renal, generalmente tienen aumento de creatinina, salvo el caso de cuando la insuficiencia renal sea per se nada más por la edad. Entonces empezamos viendo por qué cuando tenemos de manera general daño a los riñones. Daño a los riñones, vamos a tener un aumento de la creatinina. Entonces, la creatinina es producida en las células del músculo, por las fibras musculares. Las fibras musculares son las células que producen la creatinina. La creatinina. Y la creatinina se libera cuando se destruye el músculo. Si por alguna razón se destruye el músculo, se libera la creatinina. Y siempre en menor o mayor grado, pues hay fibras, células musculares que se van dañando y por eso tenemos creatinina en la sangre. La creatinina se filtra en los riñones. Entonces, si tenemos un aumento de la concentración se pone corchetes así, de creatinina, si aumenta la concentración de creatinina en la sangre, ¿por qué aumentó la concentración de creatinina en la sangre? Pues generalmente va a ser porque los riñones no están pudiendo excretar la creatinina. No están pudiendo excretar la creatinina. Entonces, de manera general, cuando tenemos daño en los riñones, esto se va a reflejar como un aumento de creatinina. ¿Y por qué como un aumento de la concentración de creatinina? Porque no se está pudiendo excretar. Pero ¿de dónde viene la creatinina? De la destrucción continua que siempre tenemos de los músculos. Siempre en menor o mayor grado hay una fibra que se va a dañar, una fibra muscular que se va a dañar. Entonces, por esto, cuando tenemos daño en los riñones, tenemos dos parámetros que utilizamos para medir el daño renal. Uno es la tasa de filtración glomerular, glomerular filtration rate, y la otra es el aumento de creatinina. Pero en el caso en donde tenemos que la insuficiencia o la falla renal sea per se nada más por la edad, aquí no vamos a tener un aumento de creatinina, porque en los pacientes, conforme aumenta la edad, si tenemos, digamos, un paciente de 60 años, su masa muscular, la masa muscular disminuye. Entonces, conforme avanza la edad, también la masa muscular del paciente va disminuyendo. Y si disminuye la masa muscular, el paciente va a producir menos creatinina. Si tenemos menos masa muscular, tenemos menos creatinina. Y aunque tengamos falla renal, pues porque con la edad se van a ir perdiendo nefronas y también vamos a tener otras complicaciones como la arteriosclerosis hialina, polihipertensión y todo eso, pero principalmente se van perdiendo nefronas. O sea, conforme avanza la edad, vamos a tener daño renal o vamos a tener insuficiencia renal. Insuficiencia renal. ¿Y cómo se va a presentar la insuficiencia renal? ¿O cómo la vamos a medir? La vamos a medir como una disminución de la tasa de filtración glomerular. Pero la creatinina no va a estar aumentada, no vamos a tener un aumento de la creatinina. Porque sí es cierto que si tenemos insuficiencia renal, no vamos a poder excretar creatinina. Pero ya en este paciente que tiene insuficiencia renal por la edad, también va a producir mucho menos concentración o mucho menos cantidad de creatinina que una persona normal, porque su masa muscular está disminuyendo. Entonces, vamos otra vez rápidamente. Tenemos un paciente que tiene insuficiencia renal. De manera general, la insuficiencia renal la medimos por la disminución de la tasa de filtración glomerular y por el aumento de la concentración de creatinina. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente normal, digamos un paciente de 30 años, ese es un paciente que no tiene ni más ni menos masa muscular. Su masa muscular pues es estable. Y en menor o mayor grado se va liberando cierta cantidad de creatinina. Si hay daño renal, no se excreta la creatinina que se liberó. Entonces la concentración de creatinina aumenta. Por eso siempre asociamos daño renal con aumento de concentración de creatinina. Pero si es un paciente que el daño renal se da per se nada más por la edad, o sea, porque se van terminando, se van pues apoptoseando las nefronas, el paciente va a tener daño renal, va a tener insuficiencia renal, va a tener disminución de la tasa de filtración glomerular. Pero este paciente no va a tener un aumento de la concentración de creatinina porque conforme avanza la edad tenemos menos masa muscular. Y si el paciente tiene menos masa muscular, va a producir menos creatinina. Entonces, aunque este paciente tampoco pueda excretar la creatinina,
no va a tener tanta concentración de creatinina o no va a tener creatinina aumentada en la sangre porque no está produciendo mucha. Entonces, aunque no la puedas quitar, no está produciendo mucha como para elevarnos tanto a los niveles. Entonces, ya como de manera general, si tenemos daño renal, digamos, tenemos insuficiencia renal en una persona joven o en un adulto más o menos, digamos que no tenga más de 80 años, por ejemplo, esto se va a presentar como una disminución de la tasa de filtración glomerular y con un aumento de la concentración de creatinina. Si tenemos un paciente que tiene insuficiencia renal, pero la razón por la cual tiene la insuficiencia renal es porque ya tiene edad avanzada, por la edad, este va a ser un paciente que tiene disminución de la tasa de filtración glomerular, pero muy importante, no va a tener aumentada la concentración de creatinina. La concentración de creatinina puede ser normal. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.